A todos, a todas y a todos que tengan, de verdad, buen día. Ayer el mundo tuvo una noticia de esas que no aparecen todos los días. Se juntaron Biden y Putin en Suiza. Después de que se dijeran de todo, ¿no? A ver, que se hayan tratado, por ejemplo, mutuamente de asesinos, ¿no? Charlaron durante 4 horas, pasaron revista a los temas centrales, la cuestión atómica, los ataques informáticos. Bueno, se logró que se bajara un poquito el tono de tensión que había entre las grandes superpotencias, ¿no? Y nos haya, por lo menos por un rato, nos hayan mostrado que por ahora está lejos esta posibilidad real que la salida de la pandemia sea la guerra, ¿no? Yo siempre digo, la crisis del 29, en 1929, dio como resultado la Segunda Guerra Mundial. Espero que la pandemia, que la salida de la pandemia, no sea a los fierrazos de nuevo. Por eso celebro, más allá de los personajes, más allá de las tensiones, todo el encuentro de ayer haya servido para bajar un cambio. Está Massa en Estados Unidos. Él está muy cómodo ahí. Él es muy feliz siendo un discípulo de Rudolf Giuliani. Él se siente que está en la cima de la consideración política cada vez que pisa tierra norteamericana. Termina siendo un mandadero de los gringos. ¿De quién hablo? De Sergio Massa. Sergio Massa es eso. El hombre de la política exterior norteamericana en Argentina y en la región. Un hijo directo de la embajada de los Estados Unidos de América aquí. Bueno, ayer lo usaron de mensajero para decir que era necesario que para apoyar a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos reclama un plan económico sólido. Es interesante ser un poco exegéticos y analizar qué carajo quiere decir sólido. Sólido quiere decir ajuste, quiere decir estado ausente, quiere decir privatizaciones, quiere decir flexibilización de derechos de nuestros trabajadores, quiere decir sometimiento a los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de los buitres. Eso quiere decir plan económico sólido. Bueno, estas medicinas ya las probamos muchas veces y la verdad no queremos tomarla más. Cada vez que probamos estas medicinas nos hicieron
definitivamente mierda, ¿no? Yo le diría al ministro Guzmán que se preocupe por los precios de las góndolas. ¿Eh? Que se preocupe por el precio del transporte, que hoy vuelve a subir el 3%. Que se preocupe por el bolsillo de los trabajadores, de la clase media, de los pobres. Que se preocupe por esto. Que se preocupe por la inflación. La inflación prevista para este año era del 29%. Ya llevamos el doble, el 50%. Quiero imaginar que la puja salarial en 2 meses va a dominar todo el escenario social, económico y sindical de la Argentina. El golpe a los salarios es brutal. Mientras tanto vienen las PASO y empiezan a aparecer las peores conductas. En el frente de todos no está exento de las peores conductas. Están los que quieren listas únicas, hacen este oficialismo frente todista, a cambio de nada, de mantener sus cargos, sus privilegios, sus ingresos. Hay gente que le importa un carajo el pueblo y la patria. Sí, entre nosotros, en el frente de todos, ¿eh? Son esos que primero está el cargo de ellos, primero están los ingresos de ellos, primero está su situación personal y familiar, y después los demás. Por lo tanto, no son compañeros, son alcahuetes. Está lleno de alcahuetes el frente de todos. Cuando llega una elección, nadie opina nada. Están todos amnésicos, anestésicos, porque claro, si opinan y dicen lo que piensan, por ahí no valen las listas. Me cago en las listas, me cago en todos ellos, desde mi situación de cárcel, desde mi situación de hombre de Néstor Kirchner, que hemos dado todo por la causa nacional y popular. Me cago en su sueldo, me cago en sus cargos, me cago en todo. Hay que decir las cosas como están, como son. La economía está como el culo. Los pobres están como la mierda. Hay 5 millones de hambrientos. Están en la peor de las situaciones. Que no tienen que poner en la mesa al mediodía. Por favor, hagamos algo. Y en la vereda de enfrente, que alguien cambiemos. Tipos cuyo paradigma lo enunció el mamerto de Mauricio Macri. Yo discrepo con Aníbal. Ese no es mamerto, ese es un maldito, una mala persona. Habló de Mauricio Macri. Le dijo, en la pandemia que mueran los que tengan que morir. En los medios que todos lo bifurcan, que todos lo mienten, que todos lo trastocan, que quieren que discutamos la agenda de la nada, todos los días, cada día. Pero volviendo al tema PASO, quiero decirles que es necesario que haya PASO, que haya varias listas, que esté Berni. Yo no comparto un carajo lo que hace Berni, pero que esté, que participe y que lo arreste voto a la derecha siendo parte de nuestra interna. Randazzo, un traidor, un hijo de puta, pero que esté en la interna, lo quiero adentro, no afuera, porque afuera regalarle votos al macrismo
si Tolosa Paz y Paco Durañón arman una lista con el respaldo de Cristina, que lo hagan. Está bien, son buenos tipos. Ahora hace falta otra lista que interpele a la mayoría del kirchnerismo puro y duro, que no baja la bandera. Me gustaría ver a Juan María Ramos Padilla, un juez intachable, siendo parte del interno y disputando, y a otros tantos compañeros más, muy valiosos. Pero ¿sabe qué? No va a ser candidato Ramos Padilla, porque todos, en la centroizquierda, del frente de todos, cuidan el culo, cuidan los cargos. No, mirá que estoy de subsecretario de tal cosa, o de vicepresidente de tal otra, o soy legislador no sé dónde. Entonces todo el mundo tiene miedo de sacar el culo de la silla donde está. Y vale más a la hora de definir la política, cuidar los privilegios. Miren, miren muchachos. Si Massa es presidente en el 2003, en el 2023, todo esto sería un gran fracaso. Si el pacto con Massa se consolida, vamos a parar como proyecto político a la mismísima mierda. Hay que evitar que Massa sea presidente en el 2023. Eso sería retroceder 25 años en la historia y entregarle nuestro futuro nuevamente a los Estados Unidos de América. No cuenten conmigo para eso. Desde la cárcel lo grito. No cuenten conmigo para eso. Que tengan buen día.